Tú te vas a fijar por qué Hulk es Hulk. Tú fíjate que hay átomos, por ejemplo, el cloro, que tienen masa molecular 35,5. ¿Eso qué quiere decir? Que hay neutrones que están partidos por la mitad. No, los protones y los neutrones son indivisibles, entre comillas. Lo que pasa es que hay dos modelos de cloro. Hay un cloro que tiene. Un cloro que tiene. Todos los cloros tienen 17 protones. Pero hay uno que tiene 18 neutrones y otro que tiene 17. No, 18. Y esos son isótopos, ¿vale? Hay isótopos. ¿Cómo era? Estaba uno que era 10, no me acuerdo, 17, 18. O algo así. El caso es que hay uno que tiene más neutrones de la cuenta, entonces es inestable. Entonces la conversión de este neutrón en un protón y un electrón es lo que genera energía, que es la radioactividad, ¿vale? Entonces las piedras, tú tienes una piedra de cloro, una piedra, una cantidad de cloro, hay algunas partes que son de cloro 17 y otras partes que son de cloro 18. Y sabiendo más o menos la proporción, tú calculas la masa ponderada, ¿vale? Que es este ejercicio. ¿Ok? ¿Cómo? Claro, te pide la abundancia. Entonces, ¿cómo se calcula la abundancia? Con una masa media ponderada. ¿Te hago uno así más fácil o te hago este del tirón? Venga, el litio de masa atómica, 6,941. Esto es lo que pone en la tabla, ¿vale? Tiene dos isótopos, el litio 6 y el litio 7. Y el litio 6 pesa 6, mira, 6,01513. Y el litio 7, que pesa 7,01601. Y te dicen, ¿cuál de ellos tiene mayor abundancia natural? Entonces tú tienes que calcular la abundancia de cada uno. Ese es un porcentaje. Si este fuera el 30%, como hay dos nada más, el otro tendría que ser 70%. ¿Vale? Yo voy a poner que si este el porcentaje es X, el otro va a ser, pongo porcentaje, 100 menos X. ¿Vale? ¿Sí o no? Y ahora, esto es mentira, esto me lo acabo de inventar. ¿Cómo se calcula esta masa, la masa media ponderada? Pues se calcula como la masa de este por la abundancia relativa más la masa de este por la abundancia relativa partido a 100. Ya está. 100. ¿Ok? Y tiene que despejar la X de ahí. Pasa el 100 para acá. Más decimal le tiene que haber puesto. Despeja la X de ahí, te queda. Me voy a cagar en todos los muertos que me ha robado la calculadora, ¿vale? Para cuando aparezca la calculadora, si es que sea, que la deje por ahí, para que me caiga en todos los muertos y me diga quién es. Espera. Que estoy pensando en los muertos de ese. Da 7,49. Pues eso quiere decir que este hay un 7,49% y el otro, el resto, que sería un 92,51. ¿Vale? Como este es más abundante, se acerca más a 7 que a 6. ¿Ok?
La masa es más cerca de 7 que de 6. Esto pesa 7, esto pesa 6. Sí, el 92 es que tiene que ser de este más. Venga. Como siempre con tus absolutas, ¿no? No entiendo nada, no voy a hacer nada. Coño, es como la capa del Doctor Extraño, ¿no? ¿No habéis visto? ¿La habéis visto, no? ¡Qué buena! ¿Pero habéis visto Doctor Extraño, no? No, ¿no? Vale. Pues esto es como la capa.